Good afternoon, guys. Sorry to be late, but I am on time. Okay, guys. Muchas gracias por su puntualidad de antemano. Quiero agradecerles que han podido, pues, estar a justo tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran esta tarde? Very good, very good. Nice. What about you, Omar? How are you Very today? Excuse me. ¿Cómo dijo que se encontraba, señor Omar? very good. Nice, nice. Muy bien, guys. Ahorita vamos a darle continuación a la clase donde la dejamos el día de ayer, que fue en la sección 5. Si mal no recuerdo, fue la parte 6 o 7 que nos quedamos. And rise and falling intonation, and yes and no question, and also WH questions. ¿Se recuerda cuál era el tipo de oración que íbamos a usar en rising, guys? ¿Cuándo vamos a ocupar una rising intonation? En las oraciones de yes, no, question. Perfect. And also, we will use a falling intonation in WH questions. Ahora bien, antes de continuar con este tema, vamos a darle un pequeño review a lo que hemos visto durante la clase de ayer y la clase de, bueno, la clase de ayer. Un momento, guys. Compartir pantalla. Excelente. Si se recuerdan, el día de ayer aprendimos a how to talk about time, time expression, and also we learn about different time zones. ¿Cómo se llamaba la time zone donde nosotros vivimos? Central Time. Perfecto. Ahora bien, supongamos que yo tengo a un familiar en Florida. ¿Qué dijimos que iba a ser esa? No se fijan, guys. En el PDF está. Ah, lo lamento, no les he enviado este PDF. Es Easter Time. Me disculpo. Guys, voy a hacer eso ahorita. Permítanme un momento. Están, aquí está. Les voy a enviar ahorita el PDF, el cual vamos a estar usando para esta sección. Y perdónenme la mente que no se los haya enviado, guys. Permítanme un momento. Secundario. One minute. Okay, mientras carga, sigamos. Ah, ya cargó. Document and I already sent, guys. Okay, guys, continuando con la clase, vimos eso. Espero ya hayan recibido el PDF.
Estas son algunas de las time zones que nos rodea. Antes de la nuestra está Mountain Time en Pacific Time Zone. En After Us y Start Time. Por lo tanto, si nosotros tenemos un familiar que vive en California, what time is it in California right now? California. ¿Qué hora serían ahorita en California? The same. Two. Recuerde que nosotros estamos en Central Time, es esta amarillita, y California es esta, que está aquí. Sería dos horas antes. That means it's noon. Excelente. Ahora bien, ¿qué hora sería en New Jersey? Este es New Jersey. Detroit. 305. 305 o 306. Ok, excelente, guys. Aparte de todo eso, nosotros estuvimos aprendiendo las diferentes formas de cómo, perdón, cómo expresar la hora. Por ejemplo, o'clock, 5:02, 10:02, 1:15, o ¿cómo podríamos decir? Or 45, past 2. Five past, 10 past, 1:15, 20 past, 25 past, 30 past. Aprendimos esto y nos quedamos en entonación. Ahora bien, si mal no recuerdo, chicos, el día de ayer, el señor Omar quedó de que nos iba a decir unas cuantas oraciones que formulamos, que dejamos de tarea el día de ayer. ¿Se recuerdan que eran para poder practicar eso? Muy bien. Señor Omar hizo sus questions, hizo sus examples. No las hice. No se preocupe. Muy bien. ¿Usted, señor Uriel, hizo examples? Uno de cada uno. Perfect. Go ahead. In rising, is your sunglasses in your bag? Sunglasses. Falling, sunglasses. And falling, how do you spell your name? Your last name. Repite, por favor. How do you spell your last name? Almost perfect. It's how. How do you spell your last name? Todo lo demás está bien. Si hablamos conforme a estructura, señor Uriel, en estructura usted maneja de una manera bastante bien lo que es la gramática para la WH question, using verb be, and also el verb be, o simple present. Ahora bien, muy bien, señor Omar, como usted no las pudo hacer en aquel momento, vamos a hacerlas juntos ahorita. Formemos primero una rising intonation. En otras palabras, una yes no questions. ¿Qué vamos a poner primero en una yes no question, señor Omar? Señor Omar. Muy bien. En la que vamos a poner primero va a ser el verbo to be. Puede ser is, are, o am. Cualquiera de estos.
Luego va a ir el subject y el subject puede ser he, you, we, they, and I. And then complement plus question mark. Un ejemplo, ya estructurándolo, sería: Are you? Bueno, este sería un simple present, pero si nosotros lo vamos a hacer en, ¿cómo se llama este? En present continuous, aquí agregaríamos el perdón. Verb. Y aquí entre paréntesis. ING plus complement. Y aquí hay un ejemplo. Vamos a coger este otro. Are you paying? Are you paying attention? Ese es un ejemplo. Ahora, si yo quiero hacer un ejemplo usando el simple present en esta parte, podría hacer esta otra. Are you happy? Y si se escuchan, la intonation es rising. Are you happy? Are you paying attention? Ahora bien, ¿cuál es la estructura para una polling intonation? Si vamos a hacer una WH question. Muy bien, según lo que hemos visto. Primero, la WH word. ¿Qué esta puede ser? What? Where, when, how, why, which, who, y hay otras más, pero nos vamos a quedar aquí. Esto. Y de ahí va el verbo to be, que puede ser is, are, am. Negrito. Luego le sigue el subject, que como vimos puede ser he, it, you, we, they, I. Y este va a ir justo aquí. Ahora bien, ¿qué le sigue después a esto? Muy bien. Le sigue el complement. Eso es si nosotros usamos simple present. Complement and question mark. Pero si nosotros venimos y decimos, yo no quiero usar simple present, quiero usar present continuous. Muy bien, vamos a agregar esta parte. El verb con ing. Entonces, ¿cómo sería?
Así. Hagamos un ejemplo de una falling intonation. Sería, hey, what is your name? Esta podría ser una WH question using simple present. What is your name? Ahora, ¿cómo sería una usando present continuous? What are you doing right now? Y escuchen cómo es la entonación. Hey, what is your name? What are you doing right now? A pesar de que se escucha un estrés en doing, y si agregamos right now, se escucha el falling. Muy bien, guys. Vamos a ver, vamos a ver. Señor Miguel, ¿se recuerda de la actividad de ayer, de las oraciones que habíamos dejado? ¿Hizo la tarea? No se preocupe, no hay ningún No. inconveniente. Estábamos repasando ahorita, señor Miguel, con el señor Omar y con el señor Uriel, las formas de rising and falling intonation. Y estábamos poniendo algunos ejemplos. Y dimos un pequeño review de lo que hemos visto. Ahora bien, vamos a continuar ahorita. Y lo que vamos a hacer ahorita va a ser ver un video about present continuous and WH question. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver este tema. Déjame. Este. Esa es la estructura que vamos a ver a continuación. Para poder tener una idea un poco más completa, vamos a ver el siguiente video, guys. Y lo vamos a discutir. Oh, permíteme. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form, and then we have a question mark. Then of course you can see the question being answered.
She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Okay, guys, ¿qué les pareció el video? Bastante interesante, ¿verdad? Lo que más me llama la atención es esto. Permítanme, vamos a irnos aquí. 2 o'clock in the Imaginen esto, es una escena y la conversación no dura mucho, pero miren cuántas preguntas hay. Double question using present continuous. 1, 2, 3. What are you doing? Why are you cooking now? And what are you making? Tres cosas completamente diferentes. ¿Cuál es la estructura que ocupamos para poder responder? Subject plus verb be plus verb with ing. I am cooking. Well, I am really hungry. And pizza. I am getting hungry. Luego de eso, en el video se nos sugiere que nosotros practiquemos qué es lo que están haciendo en ese picture. Vamos a ver. Bueno, lo dejaremos así para que se logre ver un poquito mejor. What are Sue and Tom doing? Ajá, señor Uriel. What are Sue and Tom doing? They are having a breakfast. Nice. Señor Miguel, what's Victoria doing? She is sleeping right now. Perfect. José Mr. Ramírez, what is Marco doing? It is 6 a.m. to high getting up. Getting up. Getting up. So he's getting up. Perfect. Excelente. Ahora bien, guys. Tenemos chance y quiero ponerlos a prueba. En un mismo video, está, aquí está, se nos da
la estructura para poder hacer tanto las questions como las sentences. Quiero que ustedes a continuación hagan dos preguntas, two WH questions, y que las dos preguntas las respondan. Una se va a basar de lo siguiente. Señor Miguel, usted va a hacer dos preguntas. Uno basándose en Irving y la otra basándose en el señor Edgardo. Puede ser incluso lo mismo. What is Irving doing? What is Omar doing? Such as an example. Ahora bien, el señor Irving va a hacer lo mismo, pero usando como ejemplo el señor Miguel y el señor Omar. Y lo mismo va a suceder con el señor Omar. Usted va a hacer las preguntas sobre Miguel y Irving y les van a responder. Invéntense lo que quieran. Pueden decir que él está jugando fútbol si ustedes gustan, aunque no lo esté. Vienen para la actividad, chicos. 5 minutos. Go ahead. Dudas o preguntas, me encuentro acá. Sí. After you complete this assignment, please share your work. It's almost time, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Perfecto.
Sí, guys, ¿cómo vamos? Excelente. Comenzamos con el señor Irving. Go ahead. Primero hice una sobre Miguel. Perfect. Where is Miguel playing the guitar? Miguel is playing the guitar in his room. Excelente. Where is Miguel playing the guitar? Repítale nuevamente esa cuestión. Miguel is playing the guitar in his room. ¿Y la pregunta? Where is Miguel playing the guitar? Playing. 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 Es con E, no es con A. Aunque se escribe con A, se pronuncia con E. Playing. Where is Miguel playing the guitar? Perfect. ¿Cuál es la segunda? La que hizo el señor Omar. Suponiendo que tenga una hermana. Ajá. What is your sister doing? What is your sister doing? Perfect. ¿Y la respuesta? Omar's sister is cooking. Excelente. Bueno, me ha gustado que ocupó un posesivo. Excelente. ¿Qué dice usted, señor Omar? ¿Logró terminar la actividad? Sí, solo que las hice basadas en la primera. Bueno, no hay problema, dele. La primera dice, what is Miguel doing? Yes, he is in class. Y la segunda, what is Uriel doing? Puse, he is having lunch. Edit notes. Evin, what? Letrémelo. HADENG. Ah, having notes. Having notes. Having notes. Ahora vamos a editar un poquito. La primera, señor Omar, excelente. A pesar de no ser una con present continuous, hizo una excelente respuesta usando simple present. Ahora la segunda. Para la segunda, lo que podemos hacer es esto. Irving. Is taking notes. Así. Irving is taking notes. Y aquí ya agregamos el ing. Ahora, con la de Miguel. Es cierto, Miguel is in classes. Eso es cierto. Pero ¿cómo podemos convertir eso en present continuous? Muy bien, podemos decir lo siguiente. Miguel is studying English. Pero, excelente, señor Omar. Me han gustado sus ejemplos. Sigue así, solo es de practicarlos un poquito más. Ahora, antes de pasar al señor Miguel, necesito, señor Omar, me diga este verbo. Esta palabrita que sombría. Doing. 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 Con U. A pesar de que lo vemos con O, es doing. Doing. Perfecto. Doing. Ahora, señor Miguel, ¿está listo? Sí. Go ahead. La primera es, what is Irving playing? La respuesta es, Irving is playing
Basketball. Excellent. La otra es, what is Omar studying at? Omar is studying English. Excelente. Perfecto. Muchas gracias, señor Miguel. Aprecio mucho pues su participación. Y los felicito a todos. Claps y palmaditas en espalda se merecen. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Ya vi que lo manejo. Ahora vamos a hacer ese knowledge check para comprobarlo. Necesito un voluntario que me lea las instrucciones, por favor. Yo. Ajá, señor Omar. Instrucción. Answer the question about the picture. Pictures. Excelente, señor Omar. Perfecto. Number one, what's Marcos waiting? Ajá. He's wearing pajamas. Pajamas. Okay. Who is having breakfast? Who is having breakfast? Guys, sue and talk. Perfect. What's Celia waiting? Está Celia. A red suit. A red suit. Is waiting. Sweet. En esto, señor Uriel, se refiere en esa palabra, suit. Yo les dije que lo leen como sweet, no significa traje. El significado es completamente distinto. El significado sería una habitación completamente mueblada de un hotel. Una suite. Una suite. Ahora sí le digo, hey, suit. Ya me estoy refiriendo a un traje. Siguiendo, why are Jane and Anne having lunch? Why? Sería James and Anne are having lunch because it's noon. Number one. La tercera. Ajá. Perfect. Number six. Where is Andrew working? Yeah. He's working in Moscow. Excellent. Vamos a ver, guys. Perfect. Nuevamente los invito, guys. Si ustedes pueden abrir su plataforma, hagamos juntos los ejercicios. Excelente. Ahora bien, ya hicimos eso. Vamos a seguir a lo siguiente. By the end of this class, you will learn vocabulary about for discussing different activities. Para esto, chicos, en un momento, para eso vamos a ocupar el PDF que les envié hoy. Yo sé que todos los que estamos presentes somos personas ocupadas. Muchos de ustedes trabajan y estudian a la misma vez. Y es digno de admirar. Pero en su tiempo libre, ¿qué de las actividades que vemos en pantalla hacemos nosotros?
Watch TV, listen to music, paint, draw, spend time with my family. Esa es una forma de decir que usted pasa tiempo con su familia. Spend time with my family. Take photos, fly a kite, read a book, watch videos on YouTube or online, surf the internet, check social media accounts, chatting with my friends, dance, write stories, take a nap. What does it mean, naps, guys? ¿Qué significa nap? La siesta. Exacto, tomar una siesta. Una siesta va a ser un sueño corto, no una un sueño de 2 horas por la tarde, no. Es una cuestión de minutos. Ahora, read comics or mangas, read news online. Vamos a ver qué más, qué más, qué más. Play Scrabble. Play with toys, with dolls, playing cards, dominoes, or chess. Habiendo dicho esto, quiero que por favor ahorita, chicos, piensen en una actividad que ustedes hacen usualmente en su tiempo libre. Les daré 3 minutos para que piensen en esas actividades. No quiero una. Piensen al menos en 3 actividades que ustedes hagan. Si no saben cómo se dice en inglés, pregunten. Pero piensen en esas actividades. Que todos las veces que tienen tiempo libre, las hagan. Go ahead, guys. Piensen. Thinking. Okay, guys, ¿cómo van? Excelente, muchas gracias, señor Irving. Pero como usted comenzó en el ejercicio anterior, usted va a tener la potestad de decirnos quién va a comenzar hoy. Omar, veo que ya no está tomando notas. Excelente. Omar, tell me those activities. Dígame esas actividades que usted suele hacer en su tiempo libre. Una es visiting my daughter. Daughter. I visit my daughter.
I visit my daughter. Visit my daughter. Ajá. La otra es shopping. Shopping es perfect. ¿Y una última Sí. más? Play video games. Playing video games. Nice, that's perfect. Excelente. Ahora bien, puede que ustedes se pregunten, ¿cuál es la gran diferencia entre visit my daughter and spend time with my family? Muy bien. Él puede ir a visitar a su hija. Va a la visita, está un ratito con ella y puede hacer otras cosas. Pero él, la acción es llegar donde su hija. Ahora bien, ¿qué pasa si el señor Omar pasa todo el día, todo el fin de semana con su hija, hablando, cocinando? Y lo demás es spend time with my family. Hey, I spend time with my daughter. O sea, a mí yo mi tiempo libre me gusta pasar tiempo con ella. Si en dado caso, pues viviera también ahí. Pero como él hace la acción de viajar, es visto. Ahora bien, señor Omar, ¿quién va a ser el siguiente en decirnos sus ejemplos? Irving. Irving, go ahead. I play video games. I go to the movies. And I visit my relatives. Perfect. Excellent use about relatives. Excelente uso para relativos. Ahora, pero para relatives. I go to the movies. Suena bastante bien. ¿Cómo podría decirme eso de una diferente forma, señor Irving? En vez de decir movies, ¿qué otra palabra podemos ocupar? No sé cómo se dice cine. No, uno, el go to the movies lo dice bien. Y cine, una forma en que nosotros lo podemos decir, vamos a borrar. Quiero ver si se dice de la siguiente forma. I go to the cinema. Es una forma de decir fui al cine. Pero como tú lo has dicho, está bien. Ahora bien, señor Miguel, your turn. I play video games, I listen to music, I watch movies, I play soccer. Ay, mire, persona muy ocupada en su tiempo libre. He plays soccer, he watch movies, he listens to music, and the other one is play video game. Excelente. In my case, in my free time, I used to spend time with my relatives. Reading books or comics or mangas. What else? Playing with my cats. Esos serían mis ejemplos. Muy bien. Llegando a este punto, guys, faltan 10 minutos de la clase, pero hay algo en sí que quiero que pongamos a prueba. Bye. Yo sé que el primer día no pudimos hacer la introducción como se debía, pero obviamente como ya todos nos conocemos, estaría de más hacerlo, aunque quisiera hacerla de una forma diferente. Quisiera que nuevamente nos introdujéramos el día de mañana, pero que pusiéramos en práctica lo que ya aprendimos. Así podemos agregar mucha más información. Un ejemplo. My name is Luis Ernesto Guzmán Iglesias. I am 31 years old. I work in a call center in front of La Pizza Hut. Y es un ejemplo
Pizza Hut, los héroes. My free time. I love spend time with my family. Si se fijan, he ocupado prepositions, possessive, y también present continuous and simple present. Son temas que nosotros ya vimos. Así es que para la clase de mañana, como tarea, va a ser una introducción un poco más completa, en el cual nosotros podamos poner en práctica todos los temas que ya hemos visto. ¿Tienen dudas sobre cómo hacerlo? Escriban al chat. Con gusto yo les voy a responder. El día de mañana sí va a ser un día bastante ocupado. Perdón. La tarea va a ser para el día jueves. Mañana no tenemos clase. Es Mother's Day. Es Mother's Day. Yes. Así es que el día de mañana yo sí tendré un día muy pesado. Tengo otras actividades que hacer. Pero me tomaré el tiempo para responderles. Ahora, ¿qué vamos a hacer en estos últimos minutos? Muy bien, guys. Adelantarnos, no quisiera, debido a que muchos de sus compañeros pues, no se encuentran. Lo mismo sucedería con ver este video y hacer el knowledge. Por lo tanto, les propongo. ¿Leemos el principito? Ah, excelente. Ya comenzó el señor Irving, ya comenzó el señor Omar en las actividades. Hoy le toca al señor Miguel. Señor Miguel, a number from 1 to 20. Un número del 1 al 20. 6. Ok. Esto vamos a buscar este. For the sunset, we must wait until it is time. Perfect. Léalo nuevamente y procure hacerlo un poco más recorrido. Okay. For the sunset, we must wait until it is time. Excelente. Yo sé que hay una pregunta ahorita y yo sé que es what's the meaning must. Must es como una obligación. Es un auxiliary verb. Ese es un auxiliary verb que significa como tenés que. Pero es un grado que sí o sí lo tenés que hacer. Es como I must to work every day. Yo tengo que trabajar todos los días porque es la ley de la vida. Eso significa must. Ahora bien, usted lo ha dicho muy bien, señor. Pero yo sé que ahorita el internet le está fallando un cachito y eso hace que se escuche un poco lento. Pero sería for the sunset, we must wait until it is time. Recordemos que este puntito nos va a ayudar a nosotros a agarrar aire. Pero lo hizo bien. Ahora, señor Irving, número 1 to 20. Fifteen. Miren cuántas WH questions. Vamos a comenzar con esta. Where do you come from? The old gentleman said to him. Aquí. Esta palabrita no vamos a decir say.
Vamos a decir Sed. 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 Es como que digas sed, de tomar. Sed. 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 The old gentleman said to him. Ahora, quiero que me leas esto, porque lo dijiste bien, pero quiero oír la entonación. Where do you come from? Where do you come from? The A old ver. gentleman said to him. Pero perfect. Excelente. Señor Omar, your turn. A number one from 1 to 20. Ten. Ten. The fish of the was inability to be a king. Vamos a ir por partes. Esta. The fish. Este se le pronuncia the first. The First. first The first. Ahora. of them was. Ok, este es Well, inhabited. Inhabited. inhabited Inhabited. inhabited be Este es by. by a king. The first of them was inhabited by a king. Repítelo otra vez. The first of the was inhabited be by a king. Exacto. The first of them was inhabited by a king. What's the meaning of first? ¿Qué significa eso? Ajá, señor Omar, ¿qué cree que significa? El primero. Eso significa. Primero. The first, el primero. El primero. The first place, el primer lugar. Es como cuando está jugando Mario Kart y usted llega en primero, aparece first y aparece un 1 y una ST. Eso se pronuncia first. Pero ese es un tema de los números, creo que se llama cardinales, que lo van a ver mucho más adelante. Pero es importante saber la pronunciación. Ok, guys, it's almost time. Solo recordatorio para mañana, perdón, para el día jueves es de crear una introducción un poco más completa con lo que ya hemos aprendido, donde podamos brindar mucho más información, siempre usando el inglés. Si usted necesita ayuda para poderlo hacer, no se preocupe, yo estaré al tanto para poderle ayudar. Ahora, time. ¿Dudas o preguntas sobre la clase? Una duda. Dígame. Para decir que me gusta salir a caminar, estaría bien I take a walk. Muy bien. Ahí lo podría decir, I love walking. Si puedes agregar ¿cómo se llama? El tiempo que te gusta caminar. ¿Por qué? Porque cuando vos ocupas lo que es like, hate, and love, después de eso casi siempre va con ing el verbo. Pues si a ti te gusta, I like walking in the morning. I like walking in the park. I like walking on Saturdays. Así lo puedes decir. Ahora, si tú vienes y no te gusta y solo te viste que caminar, I take a walk to
to think better or to take a decision. Te preocupaste como para poder hacer algo, I take a walk. Pero si tú te gusta, I like walk. Muy bien. ¿Otras dudas o preguntas? No. Perfecto. Nos vemos, guys, y feliz día de las madres adelantado. See ya on Thursday. Bye bye, guys.